a todos nuestros amigos y amigas de Be Health que nuevamente se unen a nosotros en esta nueva transmisión. Hoy, 12 de octubre del 2021, se celebra un año más del Día Mundial de la Artritis Reumatoide, una fecha especial para sensibilizar y concientizar a la población en general sobre esta condición que afecta a muchos actualmente. Para eso, hoy contamos con la presencia del doctor José Raúl Rodríguez Santiago, quien es reumatólogo, y nos va a abordar pues, algunos aspectos esenciales sobre esta condición, específicamente en Puerto Rico. Muy buenas tardes, doctor. Doctor, ¿le parece si para iniciar abordamos un poquito acerca de la artritis reumatoide, que creía que es como una de las más comunes actualmente? Bueno, la artritis reumatoide realmente no es que sea la más común, es la más severa. La osteoartritis es la más común a nivel mundial, pero la osteoartritis desafortunadamente es la artritis que más daño estructural produce en las articulaciones y en el resto del cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, autoinmune, sistémica, porque no solamente afecta a las articulaciones, sino también muchos otros órganos y sistemas fuera de las articulaciones. Vale, doctor, muchísimas gracias. En cuanto, digamos, a la situación actual en Puerto Rico, digamos, en refiriéndonos a estadísticas, a número de casos, ¿cuál es la realidad actualmente en la isla? Bueno, primero que nada hay que establecer el hecho de que es más frecuente en mujeres en la edad reproductiva entre los 30 y 50 años de edad, de 3 a 1 versus varones. Por lo tanto, estamos hablando de que es una población importante, es una población en edad reproductiva y productiva. En términos de lo que es la prevalencia de la artritis reumatoide o reumatoidea, es de 0.6, prácticamente igual que lo que se encuentra en el continente norteamericano y quizás posiblemente a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que nuestros números son iguales que el resto del mundo. Una prevalencia interesante, por lo tanto, estamos hablando de que quizás en el pasado se decía que uno de cada 10 podría tener alguna posible desarrollo de enfermedad inflamatoria autoinmune, pero 0.6 es la prevalencia real. Ok, doctor. Doctor, una pregunta. Esta prevalencia, a medida que ha avanzado el tiempo, ¿se ha evidenciado, digamos, un aumento en el número de casos en Puerto Rico o qué ha ocurrido en el transcurso del tiempo? Bueno, estamos hablando de que estamos identificando más temprano y eso está ocurriendo a nivel mundial, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica y quizás en el resto del mundo. Lo que hemos tenido es una concienciación del hecho de que hay que buscar todas estas enfermedades más temprano porque son condiciones que van a tener destrucción significativa con incapacidad. Por lo tanto, si yo entro a manejar estas enfermedades lo más pronto que yo sospeche que tenga un sujeto al frente que tiene la enfermedad, pues obviamente los beneficios van a ser significativos porque voy a evitar el progreso. Eso es algo muy importante que la audiencia tiene que ver, que nosotros no curamos ninguna de las artritis, prácticamente ninguna, excepto muy pocas excepciones. Modulamos el sistema inmune, controlamos el proceso inflamatorio y evitamos que se dañen más las articulaciones. Por lo tanto, lo que creemos es remisión, que nosotros lo hablamos en términos de disminuir o tratar de parar el proceso estructural de daño, ¿verdad?, que ocurre en esta enfermedad. Eso es básicamente lo que los reumatólogos hacemos en principio. Claro que sí, doctor. Me imagino que también el hecho de que actualmente haya más información, más educación en las personas sobre este tipo de condiciones, pues también ha permitido que se haya podido realizar un diagnóstico más temprano y por ende pues también el número de casos. En este aspecto, doctor, ¿cuáles son los avances que se han demostrado, los cambios en cuanto a las herramientas diagnósticas para el manejo y el tratamiento de la artritis reumatoide en comparación con, digamos, hace 10 años? Bueno, primero que nada, es bien importante señalar que la plataforma como esta que estamos haciendo en este momento, estamos llevando información para que nuestra población en general pueda identificar si posiblemente tiene algunos síntomas o signos que puedan ser compatibles con enfermedades reumáticas inflamatorias, en particular la artritis reumatoidea.
además de concienciar de que las personas tengan la opción de poder ir temprano a su especialista, ¿verdad? Al reumatólogo, pues le damos la opción de que el paciente pueda ir a preguntar, ¿tengo yo esto o no tengo esta enfermedad? Por supuesto, el hecho de que nosotros tengamos la población mucho más conocida, ¿verdad? Que esté más educada, es bien importante porque le da la oportunidad de que las personas se cuestionen, se pregunten, busquen su historial familiar. Es que en mi familia hay personas que han tenido estas condiciones previamente y sin lugar a duda recaban de toda esa información que se puede recolectar y llegan mejor informados a las oficinas de los reumatólogos. Que yo creo que eso es muy importante. En los últimos años es beneficioso poner en perspectiva que las herramientas para hacer diagnóstico temprano, el Colegio Americano de Reumatólogos, que nosotros todos seguimos, y la Liga de Artritis en Europea, que es el EULAR, siempre están trabajando en conformidad y unidos para establecer una serie de guías, que son las que nosotros utilizamos alrededor del mundo, para llevar a cabo el ejercicio de si un sujeto, un individuo, esta mujer tiene o no tiene los criterios suficientes para hacer el diagnóstico temprano, para hacer entonces un tratamiento efectivo. O sea, estamos hablando de que cada vez las herramientas de hacer el examen físico, por supuesto, laboratorios pertinentes, imágenes para confirmar el diagnóstico, pues obviamente nos dan la oportunidad de ser más agresivos en el manejo de estos pacientes para evitar daños. Ok, doctor, y en cuanto a los tratamientos, digamos, ¿cuáles son las novedades que tenemos actualmente? Bueno, como acabo de señalar, el Colegio Americano de Reumatólogos y la Liga Europea de Enfermedades Antirreumáticas establecen una serie de recomendaciones de manejo, no solamente de diagnóstico, sino de manejo también. Los medicamentos que nosotros utilizamos para modular el sistema inmune tienen efectos adversos o secundarios, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos que tener prudencia, tenemos que seleccionar adecuadamente cuál es la sustancia que debe utilizar cada quien en particular. Por supuesto, las últimas, utilizamos lo que se llaman los moduladores tradicionales, amén de utilizar antiinflamatorios no esteroidales. Se ha hecho una evaluación de las recomendaciones de tratamiento hace apenas un mes por el Colegio Americano de Reumatólogos y la Liga Europea de que no debemos utilizar corticosteroides en el manejo de la artritis reumatoidea. Y esto yo lo puntualizo porque nosotros sabemos que a nivel de Latinoamérica y en el resto del mundo, muchos pacientes tienen la opción de obtener esteroides o cortisona en las farmacias, en muchas ocasiones hasta sin receta médica. Nosotros entendemos que eso es un gran error. Los efectos adversos del manejo de enfermedades reumáticas inflamatorias autoinmunes con corticosteroides no debe ser una opción. Una vez uno hace el diagnóstico y va a utilizar moduladores, nosotros vamos a utilizar posteriormente los tradicionales, vamos a entrar en los biológicos y las moléculas pequeñas. Los biológicos, inhibidores de TNF, moduladores de las células B, de los receptores de las células B, inhibidores de interleuquina de diferentes maneras. Y recientemente nosotros tenemos la aparición de lo que es la inhibición de los JAK, que son unas sustancias intracelulares que estimulan la producción de anticuerpos y bloquean de manera retrógrada esas interleuquinas que aumentan el proceso inflamatorio. Si estamos hablando de cada vez más, se está haciendo más sofisticado el manejo de estas enfermedades reumáticas, se hacen obviamente mucho más específicos, porque la tarjeta, ¿verdad?, la manera en que se postula el hecho de que esta sustancia es la que inhibe retrógradamente o retroceso a la que son los estimuladores, pero también evita la producción de estas sustancias proinflamatorias. Eso es lo que nosotros estamos viendo, nosotros tenemos una medicina, obviamente que es igual que la de los norteamericanos, ¿verdad?, de Estados Unidos, de América, porque nosotros somos parte de lo que es Estados Unidos como el territorio norteamericano. Por lo tanto, todo lo que son los criterios iguales de manejo de condiciones de medicina son las mismas que aplican en nuestra isla. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, ¿verdad?,
las recomendaciones de lo que son las guías. Guías, de, en este caso, nosotros nos adherimos a la guía del Colegio Americano de Reumatólogos. O sea que en Puerto Rico le puedo explicar y ciertamente decirle que lo mismo que se puede manejar un paciente en cualquier lugar de la nación norteamericana y posiblemente Canadá, y muy probablemente en México también, además del resto de Latinoamérica, nosotros tenemos las mismas herramientas, utilizamos las mismas sustancias y las guías son igualmente operantes para nosotros en Puerto Rico. Doctor, otra pregunta. Digamos, estos medicamentos, estos fármacos que usted menciona, ¿se utilizan en función de los requerimientos del paciente? O sea, ¿son como personalizados? Bueno, los fármacos se van a establecer primero que nada en qué estadio yo veo al paciente. Está muy temprano o el paciente ya tiene enfermedad moderada a severa. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar efectivamente el estadio donde recibimos a este paciente y hacemos el diagnóstico. Una vez tenemos establecido esa información importante de todas esas alternativas, ese abanico de opciones que nosotros tenemos, pues vamos a seleccionar primero que nada qué comorbilidades tiene ese paciente. Si ese paciente tiene una hipertensión, es diabético, tiene un fallo renal o cualquier otra condición que hagan que nosotros tengamos precaución en el manejo de este paciente, pues entonces de acuerdo a la aparición de estas condiciones, nosotros seleccionamos de todas esas opciones, primero no hacer daño, ¿verdad? Que obviamente es muy importante. Nosotros lo que queremos es mejorar la salud de nuestra población con artritis. Por lo tanto, vamos a escoger de todas esas opciones terapéuticas cuál es la más conveniente y cuáles se pueden combinar para tener entonces mejores resultados. Si estamos hablando de que tenemos muchas alternativas, que yo creo que nosotros, en términos de lo que le podemos recomendar a nuestros a las personas que comparten este video y esta información, que vayan a preguntarle a su reumatólogo cuáles son las alternativas de manejo que yo tengo y, por supuesto, que se tome la mejor correcta decisión en términos de la terapia correspondiente. Vale, doctor, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que usted considere que sea relevante que debamos abordar sobre estos tratamientos que existen en la actualidad, específicamente en Puerto Rico. Bueno, no, yo creo que nosotros tenemos, además de las sustancias que son las inhibidoras del sistema inmune, que son moduladoras, nosotros tenemos que poner en perspectiva que estamos viviendo un momento muy particular en la historia de la humanidad, que es la pandemia por el COVID-19. Nosotros tenemos que tener mucha precaución de que un paciente que tiene comorbilidades, como dije hace unos segundos, y que puede tener una predisposición al desarrollo de complicaciones severas por estas infecciones virales, que nosotros no contribuyamos a que el hecho de que este paciente vaya a tener entonces un desenlace desafortunado por nosotros estar modulando el sistema inmune. Estas son preguntas que nosotros exhortamos. Hay mucha mala información o desinformación en nuestra población general. Yo creo que nosotros que tenemos y exhortamos a las personas que nos están viendo, que están participando de estas actividades importantes de concienciación, de información, de que vayan y pregunten todas estas dudas. Como, que tengan mucho como una mini anfitriona y yo detrás de cámaras de pronto diciéndoles como, mira, nos están preguntando esto, tal persona claro, está sí. comentando que si se puede. No, el problema, Ale, era que lo habíamos hecho con más que preguntas. Era una interacción con ellos de cómo se sentían después de las meditaciones. Claro. Pero nada, lo trabajamos, porque si no hay, tal vez... Y los que son los moduladores que entran en la producción de citoquinas que dañan las coyunturas. O sea que estamos hablando de interleuquinas, estamos hablando de inhibidores de las células B, por ejemplo, como dije anteriormente, de los JAK, que son los últimos sustancias. La gran mayoría de los biológicos llaman biológicos porque los biológicos se utilizan de manera parenteral. Las últimas sustancias que se están utilizando hoy en día y han sido probadas a nivel de Europa y América son orales. Por lo tanto, tienen una ventaja muy importante porque el paciente tiene mayor opción terapéutica que no va a tener que inyectarse.
Una vez nosotros seleccionamos, como, ¿verdad?, puntualizamos ahorita cuál es la terapia, nosotros tenemos que rehabilitar a ese paciente. Nosotros tenemos que buscar, entonces, fuera de la reumatología, para que otros colegas intervengan en términos de dar terapia física, de dar el sostén emocional y todo este tipo de cosas. Sobre todo, algo muy importante que estuve hablando hace, ¿verdad?, que es una condición inflamatoria autoinmune. ¿Por qué se puntualiza eso? Es sistémica porque se puede haber afectación de los ojos con iritis, yo puedo tener esclerodermatosis, yo puedo tener un síndrome de Sjögren asociado que tiene, se le secan las lágrimas y la boca al paciente. El paciente puede desarrollar enfermedad de fibrosis pulmonar por una condición inflamatoria crónica por inflamación de la artritis reumatoidea. El paciente le puede dar osteoporosis. O sea, estamos hablando de que el paciente incluso puede llegar a tener el compromiso de la función renal por un tipo de nefropatía que ocurre en el paciente que no se trata. O sea, estamos hablando que tenemos herramientas como, ¿verdad?, importantísima y efectivísima. Todo paciente no va a responder igual que el otro que está al lado. Los pacientes se seleccionan en base de cuáles son la presentación, cuáles son las complicaciones, cuáles son las comorbilidades. Pero además de eso, se seleccionan, como le estaba diciendo, que el paciente, yo utilice sustancias que no le vayan a hacer daño, que no vayan a tener problemas secundarios adversos serios. Y además de eso, evitar los problemas a largo plazo. Hay que puntualizar que los pacientes que no se tratan, el proceso inflamatorio puede afectar las coronarias y el paciente desarrollar un infarto cardíaco o un derrame cerebral, como se llama en la calle normalmente. Y sobre todo, importante saber que el paciente que tiene artritis reumatoidea ya tiene una sentencia de posible disminución en la expectativa de vida de 10 años. Estamos hablando que nosotros sabemos que este paciente, si nosotros podemos evitar un desenlace desafortunado, unas complicaciones o comorbilidades por el hecho de tener la condición inflamatoria, pues mejor aún así y podemos prolongar un rato más la vida de nuestro paciente. Funcional. Sí, esto que usted menciona, doctor, me parece esencial y demasiado importante, y es el hecho de que nos eduquemos, pero que también nos eduquemos con fuentes confiables que realmente lo que hagan es aportar en este proceso. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, entonces, por compartirnos toda esta información, y pues a todas las personas que nos han estado informando, recuerden, hoy es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, un día para concientizarnos sobre esta condición, para educarnos sobre ella. Les deseamos una muy feliz tarde a todos.